Hola, ¿cómo están? Sean bienvenidos a este espacio que ya pues estamos cerrando este ciclo escolar. Afortunada y desafortunadamente, ya hablamos el programa pasado que los cierres también quieren decir buenos inicios, ¿no? Entonces ya estamos preparando todo para cerrar muy bien este año y para comenzar muy bien el 2016. Y bueno, quiero darle la bienvenida a la doctora Ivonne, que ya saben que es nuestra psicóloga de cabecera aquí en DGSTV. Buenos días, buenos días. Y bueno, hoy vamos a platicar de esto que a veces les preocupa a los padres, sobre todo aquellos que se hacen como esta pregunta de si están siendo buenos padres, de si su hijo necesita o no una atención especializada, profesional. Y entonces, el día de hoy, platíquenos, doctora, cómo vamos a abordar este tema. Pues hoy el tema que nos trae es hábitos de estudio, justamente, qué tanto los papás tienen que ver con este tema. Y te voy a contar desde un inicio de lo que yo veo mucho hoy en día, de los pacientes que me llegan, en donde los papás les hacen la tarea a los chicos, ¿sí? Y de repente llegan conmigo, es que nos dormimos tardísimo porque nos dejaban mucha tarea. Claro. Nos, ahí hay que subrayar o en circular. No, no, la tarea es para el chico. El problema que hemos hablado de la situación actual es que pues, los papás como se sienten con ese remordimiento que trabajo o hago cosas que a mí me gustan y entonces no atiendo tal vez tanto a tiempo, bueno, tanto a mi hijo. Entonces resulta que me siento mal y entonces lo quiero compensar. Pero ahí le estoy quitando una herramienta, es como si le quitáramos un pedazo de pie o un dedo cada que le ayudamos. ¿Por qué? Porque le estamos quitando herramientas justamente al hijo, ¿no? Entonces, parte de la función del hijo es ir a la escuela, es hacer su tarea, pero si se lo quitamos, entonces va a llegar un momento en que el hijo le va a decir a los papás, pues es tu obligación o sacaste 7, ¿no? Los chicos le llegan, oye, Claro. sacaste. Sacaste, pero porque no es tu responsabilidad. Entonces, esto viene no nada más de los papás, porque es algo general, ¿eh? O sea, ni siquiera los maestros, porque tú sabes, yo doy muchos cursos a profesores Sí. también, a padres de familia y a chicos, a jóvenes. Y entonces resulta que tú les preguntas y nadie tiene claro, primero, qué es estudiar o qué es Okay. aprender, por ejemplo, ¿no? Entonces, si tú no sabes qué significa estudiar o qué significa un hábito, ¿cómo lo puedes hacer? Recuerda, yo recuerdo que cuando iba a la escuela desde chiquita, siempre te decían, mañana o el lunes empiezan los exámenes, estudian. Entonces, ¿qué se te queda en la mente? Que tienes que estudiar días antes del Claro. examen. Entonces, no tienes esta situación de seguimiento de un estudio. Por lo tanto, tenemos que empezar desde cómo aprendo, desde cómo atiendo, ¿sí? Yo con los chiquitos, y lo he platicado aquí, con los niños que llegan con problemas de aprendizaje o problemas de que no ponen atención, me dicen las maestras. Entonces, llegan los niños y les digo, ¿y qué es atención? Y se quedan así. Pues no saben, no saben qué es enfocar. ¿Sí? Que enfoco mi vista y enfoco mi oído hacia algo, ajá, que me interesa. Obviamente en el estudio es diferente a que aprendes cuando viste que alguien chocó y dices, ah, ya aprendí que no debo de manejar así. O sea, es un aprendizaje en el día a día, pero un aprendizaje, digamos, en el aula es diferente, requiere más tiempo, requiere más hábitos. Entonces, parte de los que tienen que saber los papás es que los chicos no deben de estudiar un día antes, deben de saber que sus hijos, que desde que van a la escuela tienen que estudiar, a eso van. Mi hermano, cuando íbamos en la secundaria, y una vez le dije, oye, ¿qué no vas a estudiar? Porque hay exámenes. Y se rió y me dijo, yo no estudio así, yo voy a la escuela a estudiar. Y se me quedó tan grabado, porque yo antes no tenía hábitos. Yo empecé a tener realmente mis hábitos hasta preparatoria. Fíjate, todo ese tiempo que yo no supe estudiar y yo me creía mala estudiante porque decía, es que saco mala calificación, pero porque yo no tengo, y todavía, no sé memorizar, no tengo esa habilidad, vamos. Y qué Okay. bueno, porque mi mejor habilidad es entenderle, es estructurarlo, es analizarlo, ¿no? Sin embargo, antes era mala estudiante porque no aprendía yo de esa otra forma, que es analizar, era memorizar. Entonces, ¿qué pasaba? Pues malas calificaciones todo el tiempo, ¿no? Porque a los 2 días se nos olvida todo. Claro, porque eso es como cuando haces un trabajo en la computadora que te dejan los maestros. Hago mi trabajo y de repente lo imprimo, lo pongo claro, muy bonito, lo imprimo y ya lo engargolo, lo entrego y tal vez me saque 10. Pero si le preguntas a la semana que entra o a los 2 días, ¿qué entendiste? No te lo vas a ver, porque nada más le interesaba cumplir, que Sí. eso es algo muy diferente a saber estudiar.
¿sí? Solamente estoy cumpliendo. Pero cuando tú vas a un trabajo, no te van a decir, oye, ¿qué calificación tienes? Claro. ¿Qué sabes hacer? ¿Qué competencias tienes que me puedes dar en este trabajo, en este lugar? ¿Sale? Entonces, justamente por eso ahora se ha manejado mucho en la CEP esto de las competencias, ¿no? Sí. Tener las competencias te hace hábil para lo que vas a hacer en un futuro. Si estás hablando los chicos de secundaria, y lo hemos hablado, que qué pasa cuando vas a hacer el examen de admisión. No tienen las competencias porque no estudiaron adecuadamente, solo memorizaron, pegaron y sí, tal vez tienen dieces, pero van a fracasar muy posiblemente si continúan con esas, con esa misma situación de hábitos que son malos. Estudio un día antes, ¡pum! Luego hasta lo ponen abajo de la almohada, ¿no? A ver si por osmosis llega la información, sí. Y entonces puedo presentarlo en el examen. Esa no es la forma. La forma es tener hábitos, es ir a la escuela, es estudiar, ¿sí? Y es poner toda la atención, ¿sí? Llegar, y yo lo que hacía muy personalmente era escribir en sucio, ¿no? En la escuela. Y entonces llegaba a casa tuya y gracias. De ustedes, y entonces lo pasaba en limpio. Esa es una forma de volver a ver el mismo tema, ¿sí? Y estudiar todos los días. Cuando llega el examen, tú ya no tienes que estudiar, porque entonces te saturas. Y muchas veces son tres exámenes el mismo día. Y entonces ya te confundiste y pones una cosa por otra, ¿sí? Porque tu cerebro, digo, si lo estás capacitando, sí va a tener esta salud. Gracias. Esta posibilidad de aprenderte mucho, de memorizar mucho, ¿no? Pero en realidad volvemos. Lo importante es realmente que sea aprendizaje para la vida, que es como lo manejan hoy, ¿no? Aprendizaje sí, para la vida. Y las reformas, tiene razón la doctora, las reformas educativas van ligadas a esta idea de que ya no se tiene que obligar a los niños a memorizar datos y fechas y nombres, sino uh-huh. que el aprendizaje se les tiene que llevar como a la vida cotidiana, ¿no? Claro. Como esto les va a servir o este conocimiento tiene que ver con lo que ustedes hacen aterrizado en esta situación cotidiana. Exacto. Para que los niños no memoricen, sino exacto. que puedan utilizar el conocimiento en la vida real. Exacto. Sí, entonces ahí es donde entran los papás. Cuando oyen esto, entonces ya tienen que hacer un cambio de estructura. Darle a él, soltarle a él la responsabilidad, a él o a ella, ¿no? Te dejo tu responsabilidad de esto. Sí, dar un seguimiento por este hábito, pero no un seguimiento inquisitivo, ¿no? Da un seguimiento, a ver, tu responsabilidad es esta, es tu horario, también establecerle los horarios, por ejemplo. La otra es establecerle la parte de, digamos, el regalo viene después. No vas a estar haciendo tu tarea junto con tu iPad, junto con tu computadora, ni junto con nada. Tienes que ubicar toda tu atención que tienes a lo que estás haciendo. ¿Qué pasa si ahorita suena un ruido muy extremo? Volteamos. Sí, claro. Sí, volteamos porque nuestro cerebro, nuestro oído, le está mandando una información al cerebro y se va para allá. Entonces, dejo de atender a lo que estoy diciendo quizá, ¿sí? O tú me dejas de escuchar porque tenemos que poner atención a algo porque es de algo de emergencia, muy posiblemente, claro. Y el cuerpo está para eso. Y es lo mismo cuando estamos escuchando música, cuando estamos ahí recibiendo el chat y nada más se oyen, ¿titit? ¿No? ¿Titit? Sí. Y entonces, ¿qué pasa? Eso, mi atención, zoom, automáticamente se va, aunque no le haga caso, o sea, que no vaya a agarrar el teléfono y lo abra, de todas maneras eso ya me dispersó mi atención. Entonces, una cosa que los papás también tienen que hacer es eso. Vas a hacer tarea, tu regalo viene después, al rato ves quién te llamó, quién te mensajeó, todo, pero ahorita es tu tarea. Uh-huh. La otra que también los papás tienen que llevar un seguimiento con la escuela, ¿no? Muchas veces los chicos, y eso a mí me ha pasado mucho, que llegan porque van muy mal en la escuela. Cuando les haces una evaluación, nos damos cuenta que su nivel intelectual es mucho más bajo, por ejemplo, ¿sí? O su nivel de madurez también. Entonces, ¿qué pasa? Muchas veces los chicos sí se están esforzando y realmente no tienen un resultado, pero no es porque ellos no quieran y porque no se esfuerzan, sino porque su capacidad mental en realidad es más baja, pero no lo sabemos. Ahorita tengo un chiquito, por ejemplo, de 9 años. Este niño me llegó por eso, porque su maestra que le da regularización le dijo, señora, yo creo que es importante que vaya a ver. Y sí, en cuanto a madurez, está a nivel de preescolar, de madurez, de lenguaje, de socialización, y son 4 las que tenemos que trabajar, ¿no? Uh-huh. Pero también de inteligencia está por debajo de la media. No está en lo normal, ni muy abajo, pero por abajo de la media. Entonces, agrégale lo de abajo de la media, más todo lo de atrás de desarrollo, ¿sí? Entonces, el chico, por supuesto que no va a poder. Dos, los papás que le exigían y le gritaban y lo hacían llorar, hoy se dan cuenta que realmente ha hecho un intento fuerte el niño.
y que pese a todo su atraso, lleva siete. O sea, fíjate, ¿no? Entonces, hoy los papás, por supuesto que lo entienden y dicen, ay, caray, no le van a bajar la guardia de seguirlo estimulando, por supuesto, pero sí ya entendieron que su capacidad es diferente. Y los maestros también tienen que hacer adecuaciones para estos chicos. Yo no estoy diciendo que los chicos que me estén escuchando tengan alguna dificultad, pero a lo mejor pueden tener razonamiento, por ejemplo, porque hay diferentes tipos de razonamiento, razonamiento matemático más bajo. Pues sí, en física, en química, en matemáticas, tienen una situación negativa, pero hay que trabajarla de una forma diferente, no con regularización, con ejercicios específicos para esa área. ¿Sale? Entonces, muchas veces los papás dejan de ver esto. Y entonces, ¿qué pasa? El chico se va llenando de más frustraciones. Uh-huh. Obviamente, hemos hablado mucho de la autoestima, ¿verdad? Sí. Su autoestima también se baja. ¿Por qué? Porque no logro alcanzar todo lo que me están esperando de mí en este sentido, ¿no? Entonces, bueno, esas son las partes que tenemos que trabajar muchísimo. Y la otra es que seamos coherentes, porque muchas veces el papá dice, no, déjalo, ya es muy noche. Y la mamá, no, es que tiene que terminar su tarea, sí, ¿no? Entonces, aquí debe haber una coherencia. Y también que este chico o chica asuma la responsabilidad. Ok, no terminaste la tarea, yo no te voy a ayudar. Así lo llevas. No, pero ayúdame. No, así lo llevas. Y entonces, ¿qué cosa va a tener en la escuela? Una sanción de parte del maestro, o no salió a recreo, o su calificación fue baja, si no llevó, por ejemplo, lo de laboratorio, su practicario, bueno, va a tener su consecuencia, que va a ser lamentablemente calificación, pero este chico se tiene que responsabilizar de esto, que es otra parte que los papás adquieren, también la responsabilidad de ellos, y pues no se puede hacer, ¿no? Entonces, aun cuando estén en secundaria, hay que acercarse con las personas adecuadas para que a ver qué necesitamos hacer, punto por punto, y llevarlo y ayudarlos a que aprendan de esa forma. Generalmente aprendemos por, así vamos aprendiendo, pues creo que a fulanito hace esto, lo trato de adoptar, fulanito hace el otro, lo trato de adoptar, no, cuál de acuerdo a mis habilidades, porque acuérdate que también tenemos diferentes tipos de aprendizaje, ¿no? Algunos necesitan hacer las cosas, que sería lo kinestésico, ¿no? Algunos con ver las cosas o con leerlas ya es suficiente. Otros tienen que leer y escucharse a la vez. Son diferentes estilos de aprendizaje. ¿Cuál es el que tú tienes para que puedas tener también tus hábitos de acuerdo a tus características específicas? Que eso ahorita que estábamos mencionando a los padres me recuerda hace tiempo que decíamos no valorar el cariño a partir de un número. Claro. Por ejemplo, en este caso que nos estaba contando, bueno, el niño tiene un 7, pero es un 7 que para su capacidad representa un 10. Claro. Y los padres lo tienen que valorar de esa manera. Pero desafortunadamente a veces, como decía la doctora, de pronto a estos chicos los atacan, ¿no? Ajá. Es que no puede sacar, ni siquiera puede subir al 8, ¿no? Entonces. Y ese ni siquiera como pesa. Exactamente. Ajá. Y no nos damos cuenta de que moralmente estamos destruyendo al chico, ¿no? Y que va a llevar eso, que también era un tema que dijimos, la repetición es lo peor para un niño, ¿no? Si le decimos no puedes con matemáticas, no puedes con matemáticas, entonces va a creer que no puede con matemáticas. Exactamente, claro. Entonces, lo mejor, ya lo hemos dicho, es que los padres estén al pendiente, que vean cuál es la debilidad, cuáles son las fortalezas de los chicos, y vean quién nos puede ayudar con esas debilidades. Exactamente, exactamente. Que en el caso de la doctora decía, cuando nos cuesta trabajo una materia, no siempre la regularización es la mejor salida. Claro. Que a veces los padres, bueno, yo creo que la mayoría de la gente pensamos eso, ¿no? Cuando... Sí, es por lo que se opta generalmente. Pero el problema es que también el chico se cansa, porque está en clase en la mañana, todas las clases en la tarde, y entonces ¿a qué horas descanso? ¿A qué horas juego? ¿A qué hora qué? ¿No? Y entonces nada más lo único que estamos haciendo es repitiendo lo mismo que vimos en la escuela, pero no estamos viendo realmente el origen de lo que está pasando. El origen es que tiene malos hábitos, o el origen es que la responsabilidad se la estamos quitando, o el origen es que sí tiene una debilidad en una área. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues hay que trabajarla. ¿Sí? Yo, por ejemplo, claro, si estoy hablando de niños chiquitos, estamos hablando de que si tiene una situación de problemas de atención, trabajamos la atención con juegos. Son juegos de mesa que están fomento y fomento y fomento de atención. Pero yo, por ejemplo, dejo muchísima tarea a los papás, ¿no? En el caso de los chicos, les dejo a ellos. Jugamos a lo mejor basta, jugamos cosas con tiempo, con tiempo, con tiempo, en donde su habilidad debe de ser mucho más rápida. Pero obviamente los ejercicios van dirigidos a la debilidad específica de ese sujeto.
Entonces, no está mal que los metan a regularización, está padre, pero estamos dando la pintadita donde hay humedad. Va a volver a salir la humedad en algún momento, ¿sí? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? De inicio, de origen, hay que estructurar las cosas para que tengan un mejor resultado. No, y para que también sean resultados a largo plazo, claro. Porque como dice la doctora, de pronto es una solución, pero uh-huh. no es una solución permanente. No. Entonces, el chico va como a regresar al mismo problema, claro. No estamos realmente dando una solución. No. Ok, doctor. Uh-huh. Pero aquí la situación es que los papás no se deben deslindar así como, bueno, yo ya lo fui a dejar la regularización y ya lo demás es su trabajo, ¿no? Sí. ¿Cómo como padres hay que contribuir en estos hábitos de estudio? Fíjate que a la edad de los chicos que nos están viniendo a que nos están escuchando, mucho pasa que dicen los papás, es que ya está en secundaria y ya lo tiene que hacer solo. ¿Sí? Y ahí resulta que ahí es un error. Si él ya tuvo ese hábito desde muy chiquito, ¿sí? Y realmente está bien estructurado, va a poderlo hacer. Pero realmente en secundaria es mucho más difícil, porque antes tenías dos maestros que te veían y tú ya conocías la forma de los maestros aparte, ¿no? Y aquí no, aquí resulta que tienes que tener mucha más habilidad para manejar tu agenda, para que no se te olviden todas las cosas que tienes que llevar, porque mucho en secundaria de la baja calificación es porque no llevaron cierto material, sobre todo en física, química y todo eso que tienen que llevar, que el practicario y el material de más. Entonces resulta que entonces eso les está bajando la calificación, pero es porque no está bien estructurado. Ahí hay que hacer un calendario específico, okay, para los de secundaria. Yo creé uno en donde viene precisamente todas sus materias, lo que tienen que hacer, como una agenda, pero en unas hojas, realmente, uh-huh, porque a los chavos no les gusta mucho llevar la agenda o no saben manejarla, también sí. Es eso. Yo promuevo mucho el uso de agenda, si lo sabes manejar, no te falla nada. Pero si la tienes ahí y ni siquiera la checas, pues no te va a servir de nada. Es un bonito artículo de uso personal. Claro. En muchas escuelas sí manejan la agenda, pero no les enseñan a ponerla. Entonces, haz de cuenta, yo hoy pongo la tarea de todo lo que tengo que entregar, pero no lo ponen en la fecha que lo tengo que entregar, sino lo pongo hoy. Entonces, pues se me olvidó regresarme para ver qué tarea me dejaron. Claro. Porque no, aquí hay que estar checando. Si me la dejan para el próximo jueves, la pongo para el próximo jueves. Pero la tengo que estar checando para hacer la tarea anticipadamente. Claro, no la vayan a revisar el jueves en la mañana. Pues ya, ¿verdad? Se fueron y ya no entregaron nada. Entonces, el buen uso de la agenda es básico. Ajá, entonces es algo que se les promueve mucho a los papás que la usen. Cómprenle la agenda, es escolar, obviamente, hay unas uh-huh. que son escolares. Miren las fechas de cada año y esas son padrísimas, las venden en las librerías. Uh-huh. O cómprenle su agenda normal, como yo siempre ando cargando, esa es mi vida, mi agenda, sí, ¿no? Y de verdad ahí pones todo y no se te olvida nada, ¿no? Y aparte te puedes poner recordatorios. Yo, por ejemplo, me voy poniendo recordatorio y algo muy lindo que yo me pongo y que también lo estimulo, es que cuando lo logres te pones tu carita feliz o te pones tu palomita. Eso es algo que dices, ah, lo logré, ¿no? Y eso es una estimulación tuya. Muchas veces los chavos esperan la estimulación de los papás. Y sí, está padre y está bien que lo hagamos y está padre de los papás que lo hagan con los hijos. Pero la mejor estimulación es la que tú tengas hacia ti misma. Tus papás te pueden fallar, tus amigos, los maestros, pero tú no te debes de fallar. Ok. ¿Sale? Entonces, diario, terminan la tarea, pónganse palomita, o pónganse su carita, o a lo mejor hasta stickers, no sé, no importa. Eso muchas veces los chavos dicen, ay, sí, ¿qué van a decir mis amigos? ¿Y qué importa? Es mi vida. Mis compañeros, ya lo hemos hablado, de secundaria, a veces los volverás a abrir, a veces no. Yo acabo de ver a mis amigos de secundaria y fue fabuloso. Te voy a decir que hace 1,000 años que no los veía. Sin embargo, es padrísimo, ¿ok? Esta parte se las digo porque ellos no te van a dar trabajo, ¿no? No vas a depender de ellos. Dependes de ti siempre. Y la mejor compañía eres tú. Entonces, por lo tanto, tú mismo estimúlate, motívate. Si no lo quieres en esa agenda, ponlo en tu recámara, en donde tú quieras, tú y yo, pero hazlo. El chiste es estar realmente trabajando en tu persona porque lo que eres tú hoy y lo que estás trabajando es para tu propio futuro, tuyo, no de tus papás, no de tus amigos, no de tus maestros. A lo mejor algún día te vuelves a encontrar un maestro, ¿no?
Hoy hablábamos, por ejemplo, de los buenos maestros, ahora que nos reunimos los de secundaria, hablábamos de los maestros que todavía tenemos el recuerdo que fueron excelentes maestros, uh-huh. y recordamos lo que nos enseñaron, y eso es fabuloso. Oye, ¿te acuerdas que nos enseñaron esto de esta forma? Y dices, wow, o sea, estás hablando de muchos años. No tantos, doctora, hace unos cuantos. Bueno, no, sí, muchos años. ¿Y qué pasa? Resulta que también recordamos de los maestros muy malos. Sí. Y decías, es que ¿qué te dejó ese maestro? Realmente eso te queda un vacío. Bueno, nos acordamos de la materia que daban, porque exacto. realmente del maestro, a mí me cuesta trabajo así como los malos el nombre, ajá. ¿cómo se llamaba este que siempre faltaba clases? No, es lo, digamos que los recordamos por lo malo, pero no recordamos su persona. Exactamente, yo sí dice. Estrellita allá en cámaras dice, ella sí, bueno sí, es que acuerda. Estrella es más joven. Sí, entonces. Tiene su memoria es mejor por lo mismo. No, pero también hubo maestros y a lo mejor estamos ocupando mal el nombre de malos maestros, pero sí maestros que no nos dejaron nada. Yo tenía un maestro y lo estábamos recordando justamente que se dormía en clase, ¿no? Okay. Él se dormía y nos ponía a sus secretarias a calificar y se quedaba con la paloma en medio porque se quedaba dormido, literal se quedaba dormido. Y poníamos, y digan, chavos, sé que hice mal, pero poníamos cosas a lo loco en las respuestas del libro para ver si se daba cuenta. ¿Y nunca, se daba cuenta? No, claro que no. Bueno. Y todos sacábamos 10 porque ni siquiera leía lo que escribíamos. Ponía paloma en general en toda la hojota. Y entonces ese maestro a mí no me aportó. Y aparte, digámoslo, que él tenía una responsabilidad y es lo que yo siempre les digo a los maestros. Los que estamos en la docencia, y yo ahorita que estoy aquí, tengo una gran responsabilidad social. No es voy porque trabajo y le tengo que dar esto a mis alumnos. No, estoy formando alumnos. Claro. Y estoy dirigiendo alumnos. Se den cuenta o no, ¿sí? Porque muchas veces no se dan cuenta lo que estamos dejándole, pero a la larga, cuando haces una recapitulación, sí es cierto, o sea, por supuesto que hubo maestros que te dejaron más que otros. Bueno, yo creo que los buenos maestros sí se dan cuenta, ¿eh? Yo he tenido varias experiencias con maestros uh-huh. que nos acompañan aquí que dicen, el alumno tal que a lo mejor yo no puedo decir, fui yo quien le cambió la vida, pero sí son casos exitosos que los maestros dicen, yo contribuí en la claro. formación de esa persona, exacto. que ahora es una persona exitosa gracias a que quizá exacto. yo tuve algo que ver, ¿no? Claro. Entonces, y es que fíjate que tú todo lo que haces realmente impacta en el otro. Tal vez no lo va a hacer nunca consciente la persona, tal vez no. Fíjate que tengo yo una amiga que una vez fui a su casa y tenía un espacio enorme. Le dije, oye, este espacio sería fantástico para que pusieras uno para baile de zumba. Ok. ¿No? Y ya, se le quedó. Después la dejé de ver un rato porque pues ya con la vida que traigo no veo mucho a mis amigos, cuando los veo los disfruto muchísimo. Cuando voy veo y me dice, es que ¿qué crees que puse? Mira que puse de zumba y todo, y le dije, ah, qué padre. O sea, ni cuenta se dio cuando yo se lo dije, pero estoy segura que yo le impacté porque fue justamente lo que hizo. Y no importa que no me lo diga, no importa. El chiste es, y lo importante de ese comentario, es que lo que tú dices o lo que tú haces, le dejas algo en el otro. Y muy posiblemente lo va a representar. Entonces, ¿qué estamos dejando como docentes? Incluso los alumnos, ¿qué están dejando en los hermanos pequeños? Por ejemplo, los que me están oyendo seguramente tienen hermanos o primos. Sí. Ellos, aunque no digan nada, sus hermanos o primos están viendo. Si estudias, si no estudias, si faltas, si no llegas a la casa, etcétera. Eres un ejemplo. Lo mismo que los maestros. Y entonces, si tú tienes buenos hábitos, tus hermanos, primos y demás, pues van a venir y van a hacer algo porque se están identificando contigo igual. Ahora, también eso es importante. ¿Qué tanto los papás están estudiando, están leyendo, investigan? Porque también eso es un ejemplo, ¿sí? Ellos te observan todo el tiempo. No, y ahora que estamos hablando de los padres, Secundarias Técnicas tenía una propuesta de esta idea que estaba hablando la doctora de llevar una agenda. Ajá. Tenían una agenda que se les entregaba al inicio del ciclo escolar. Ajá. Para los papás, porque a veces los papás tienen esta idea como, bueno, ahí me avisan de las juntas, ¿no? Claro. Cuando yo tenga que venir, y realmente la agenda tenía por cada bimestre los ajá. espacios para las calificaciones. Perfecto. Y la fecha de la junta, que a veces es como un conflicto por ahí, sí. padres maestros, de que me avisan una semana antes y algunos padres trabajan o tienen algunas ocupaciones, entonces una agenda para padres también sería una excelente idea, claro. porque así
sí planificamos, y ahora que decía la doctora, seguir el ejemplo, que los padres digan, sí, te compré una agenda, pero yo también tengo la mía, claro, y también voy a estar al pendiente ahí anotando qué tareas tenemos que reforzar los dos, exacto, ¿no? Fíjate qué cosa interesante dijiste ahorita, porque muchas veces no llega la información porque los mismos jóvenes la guardan. Claro. Como no me conviene que vayas a la junta, mamá, papá, entonces, ¿qué hago? No te aviso, porque sí lo mandan. Pero fíjate, también estás hablando de algo bien importante. Si estamos queriendo que los chicos tengan una estructura, la escuela tiene que tener una estructura. Y eso es una excelente planeación anual que todas las escuelas debieran de tener, pero no siempre se hace, ¿no? Debería. Se debería, pero no siempre se hace. Me parece excelente que se esté haciendo, sí, pero es una parte que tenemos que ir modificando poco a poquito. Ajá. Lo que yo siempre les he dicho, es trabajo escuela en general, ¿sí?, profesores, maestros y alumnos, son de cuatro. Esto es de cuatro. Ya ves que yo, por ejemplo, lo que manejo del bullying está en estos, claro, cuatro, no en tres, porque generalmente es la triada. Sí, decimos, maestro, ¿no?, padre y alumno. ¿Y dónde quedó la escuela? Claro. La escuela es lo más importante, porque tiene que darte la estructura. ¿Sí? Y entonces yo por eso pongo a los cuatro. Y ahorita tú me estás hablando, la escuela lo está haciendo. Eso es algo obviamente excelente. Ojalá que todos lo hagan así. Y si no, tenemos tiempo para la planeación del siguiente año. Claro. ¿Sí? Pero eso los alumnos también se dan cuenta. Sí, por supuesto. Se dan cuenta si la escuela está organizada, y luego también ellos te pueden decir, ay, maestro, si usted no está estructurado, o sea, ¿cómo? Sí, porque lo dicen. O si la escuela falla, al maestro sí lo deja faltar y al otro no. Los chavos se dan cuenta. Sí, claro, porque si el maestro dejó un trabajo para el lunes y de pronto pasa el martes, el miércoles y el jueves y el maestro no ha pedido el trabajo, como que dudamos de que él también lleve una planeación. Claro, exactamente. Y tampoco es bueno para los alumnos que sí cumplieron. Generalmente se van a quedar callados, porque si no todo el mundo se le va encima, claro, ¿no? El resto de los compañeros, pero eso no debe de ser, tú sí cumpliste. Y si cumpliste y te esforzaste, pues perdón, pero pues ahí debes tú de levantar la mano. Ay, maestro, ¿ya vamos a entregar el trabajo? Por cierto, yo sí lo traje. Claro, porque estás mostrando una parte de responsabilidad, ¿sí? Pero sí, ahí viene relacionado al maestro, que tanto lleva su planeación, que tanto lleva escrito. Muchas veces, la verdad, que es un caos cuando tienes muchos grupos, ¿eh? Yo de repente, alguna ocasión sí di muchos grupos en prepa, y yo decía, ¡ay! O sea, tuve que buscar una forma, exactamente, modifiqué mi agenda normal, no me funcionaba, por supuesto. Claro. Tenías que manejar una muy específica, porque a veces, aunque tienes planeado trabajar con un grupo esto, a veces por la misma dinámica del grupo, observaste que había algo que se estaban atorando y te tuviste que regresar. Claro. Y no puedes ir igual con todos. ¿Por qué? Porque cada grupo es diferente. Habrá grupos mucho más participativos y tienes que darles esa participación, no puedes decir no, cállate y no habla nadie, ¿no? Y hay grupos que no, entonces te vas más seguido, más rápido, ¿no? Entonces no puede ser exactamente igual, y sí, se tiene que llevar una planeación, una estructura, uh-huh, para que los mismos alumnos también la tengan. Y ahí a los maestros que me están escuchando, deles a los chicos, a lo mejor una clase la dejan específicamente a eso, que ellos busquen lo que es precisamente hábitos de estudio. ¿Sí? ¿Y cuáles son los pasos a seguir? Y entonces diseñan uno en ese día que lleven la tarea, y entonces hasta lo mandamos a agrandar, por ejemplo, claro, para que todos lo tengan, y en base a eso empecemos a promover un cambio. Aquí lo importante de esas conferencias es eso, provocar cambios para favorecer cosas positivas. Pues ahí está, hoy también vamos a dejar tarea para los profesores, entonces. Sí, 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 sí. Ya saben, los papás, hay que ubicarnos de dónde venden las agendas, para, claro, que así compren una para el chico y una para, ajá, ustedes. A lo mejor hasta les sale 2x1 y, ¿sí?, y está mucho, ajá, mejor. Que es fabulosa esta idea de la agenda, porque vamos a comenzar el 2016. Exacto. Y ahorita es cuando debemos de comprar la del 2016, no el primero de enero, porque, ajá, ya para estas fechas ya debemos de empezar a planear las, claro, actividades. Claro, por supuesto. Y además algo muy importante que siempre les digo, tenemos que ya comprarla, porque en esa agenda vamos a poner nuestras metas. Exactamente. Metas a corto, mediano y largo plazo, ¿sí? Y entonces, bueno, los chavos que están ahorita para salir, los de tercero, aguas. Ya han oído historias que ustedes no formen parte de esas estadísticas que se quedan fuera de los colegios porque les faltó puntos o porque no sacaron una materia a tiempo. Ajá. Entonces, una buena forma es ponerte esa meta. A ver, ¿qué voy a hacer en esta materia que la traigo atorada?
A lo mejor ya no tengo salida y ya me voy a ir extraordinario, ok. Me pongo a estudiar desde ahorita el extraordinario, para sacar 10, para que no haya pierde, pues. Okay. ¿No? Siempre hay que ver que nos sobre y no que nos falte, sí. O salir así como que, ¿no? Muy bien. Uh-huh. Bueno, pues ahí tenemos las tareas para el día, bueno, para esta semana y para estas vacaciones. Para esas vacaciones. Porque sí. Ya la con la doctora ya nos vamos a ver hasta regresando de hasta vacaciones. Hasta el año 2016. Le agradecemos mucho, doctora. La verdad es que se nos pasa rapidísimo muy el rápido. Tiempo en este programa. Tenemos mucho que hablar de los hábitos de estudio, pero bueno, estas son algunas estrategias que pueden utilizar padres, profesores, ajá, y alumnos, para que empecemos a trabajar esto de los hábitos de estudio. Exacto. Bueno, pues le agradecemos, doctora, y ya saben, aquí están todos los datos de contacto, ya los estuvimos viendo ahí en pantalla, para que puedan contactar con la doctora para, claro que sí, una atención más especializada. Exactamente. Bueno, pues nosotros nos despedimos, esto fue Estrategias contra el Bullying, y no se olviden que este programa sigue allá en radio, entonces no se lo pierdan. Nosotros nos vemos próximamente. Exacto. Adiós. Bye, bye.